El vitíligo es una enfermedad dermatológica en la que los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, que es la sustancia que da color a nuestra piel, mueren. En la zona donde ha habido esa muerte celular aparecen manchas blancas ocasionadas por la falta de melanina. De un 2 a un 4% de la población mundial tiene vitíligo, de los cuales un 25% son niños y entre un 70 y 80% de los casos son diagnosticados antes de que los pacientes cumplan 30 años. Además, un 30% de los casos diagnosticados se deben a antecedentes familiares. Dentro del vitíligo encontramos dos tipos, el tipo A no segmentario y el tipo B segmentario. En el primero vemos que los dermatomas no están definidos, que son una distribución simétrica de las manchas y es 3 veces más habitual que el tipo B. El segundo, el tipo B segmentado, se caracteriza por parches con dermatomas definidos y se da especialmente en niños y jóvenes, ya que se inicia en la juventud.